Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a Excel Básico 1. Quiero disculparme, siempre voy a estar entrando, miren, exactamente a las 21 horas, pero quiero decirles desde ya que yo tengo un grupo de 8 a 9. Entonces, ahorita me acabo de despedir rápido de ellos para poder estar con ustedes, pero no se preocupen que vamos a cumplir siempre los 60 minutos de clase. Muy bien, miren, sean bienvenidos a Excel Básico 1. Para mí es un gusto poder estar con cada uno de ustedes y que podamos participar en un módulo que les va a ayudar a comprender, entender de la mejor manera a trabajar Excel. Una de las formas en las cuales ustedes necesitan aprender no es la parte empírica, en la cual veo videos de YouTube o me pongo a ver la parte de una teoría, sino que es importante que ustedes lo conozcan desde la forma informática y en este caso que ustedes lo puedan conocer desde cero. Entonces, quiero en este caso pasar a mi siguiente diapositiva y quiero presentarme con cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Trabajo para Inglés Corporativo en la parte de facilitadora en todos los cursos de Excel, desde nivel básico hasta nivel avanzado. Yo espero poder contar con cada una de sus participaciones diarias y que también podamos hacer uso de lo que corresponde a nuestra plataforma virtual. Quiero también indicarles, miren, normas de convivencia que debemos de saber cuando nosotros estamos en una clase síncrona. Levantar la mano virtual cuando deseen hacer una pregunta o activar su micrófono. Quiero decirles que ustedes en cualquier momento pueden levantar su mano, si no ha quedado claro la explicación que estoy dando, o también poder activar su micrófono solamente cuando deseen hacer una consulta. Guardar silencio en la hora de clase formativa. Quiero pedirles el favor que estén pendientes de ver que su micrófono no esté activado. ¿Por qué? Porque esta clase está siendo grabada desde el momento que ustedes ingresan. Quiere decir que después se les coloca en YouTube para que ustedes la puedan ver las veces que ustedes quieran. Entonces, es importante que no vaya a suceder, ¿verdad? Que porque estamos en ambiente familiar, que de repente pues ustedes activen el micrófono y escuchemos cosas que no queremos escuchar. Entonces, tengan por favor pendiente de estar revisando que su micrófono esté desactivado. También de mi parte, por ser administradora, puedo desactivarle su micrófono, pero pueda suceder que no lo haga en el momento o lo haga rápido, entonces por favor estén pendientes. Dirigirse con respeto y activar su cámara. No me dejen sola, mi cámara está activada desde que iniciamos la clase hasta que finaliza. También quiero pedirles a cada uno de ustedes que puedan activar su cámara para poderlos estar conociendo y poder en este caso siempre interactuar. Mis clases, quiero comentarles que no es solamente que yo les vaya explicando, sino que también exista la participación con cada uno de ustedes. Y que también pues me vayan contestando si va quedando claro cada una de los ejercicios que vamos haciendo acá. Quiero también, miren, darles las fechas del curso. Nuestras clases son de lunes a jueves. Pero ustedes saben que el día de ayer tuvimos lo que sería emergencia nacional y no pudimos tener clase. Quiere decir que para esta semana y para la última semana, nosotros vamos a estar trabajando de martes a viernes para esta semana. Para la semana número 2 y 3, de lunes a jueves. Y para la última semana, porque recuérdense que es la primera semana de noviembre, corresponde a fecha de 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos. Entonces, ese día es asueto nacional. Ese día no vamos a tener clase. Entonces, en la última semana vamos lunes y martes, descansamos miércoles, porque creo que miércoles es 2 de noviembre, y después vamos jueves y viernes para finalizar la última sesión. Nuestras jornadas van a ser de 1 hora, siempre de 9 a 10 de la noche. Quiero comentarles que van a ser 16 horas de clase en vivo y las restantes son en la plataforma o en este caso en su aula virtual. Es importante que usted ingrese y pueda interactuar en toda la información que se le ha colocado en el aula virtual. También quiero comentarles que la plataforma está activa 24/7. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede conectarse en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que usted quiera, los fines de semana. El aula está activa para que usted pueda ingresar y pueda interactuar. Es por eso que me voy a ir en este momento a compartirles lo que corresponde a nuestra aula virtual para que quienes todavía no han ingresado puedan ver cómo se trabaja en ella. Nosotros estamos en el curso de Excel Básico. Cuando ustedes ingresan con el usuario y contraseña que se les fue enviado a su cuenta de correo, ustedes van a entrar a donde dice Excel Básico. Estando dentro, ustedes van a poder interactuar primero con la parte de lo que son secciones. Secciones en el que le llama al aula virtual cada una de las semanas que vamos a estar trabajando. Quiero por favor que tomen en cuenta siempre la información que se les va a estar proporcionando a un costado. Por ejemplo, miren, acá nosotros ya tenemos una fecha en la cual se va a finalizar el curso. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene hasta el 6 de noviembre para poder concluir con todo lo que se encuentra acá. Voy a ingresar a la primera sección que corresponde a nuestra semana de conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Para eso, miren, ustedes van a encontrar un enlace. Quiero explicarles. Un enlace es un vínculo el cual los lleva a otra página. Si ustedes visualizan acá, cuando me posiciono en sección 1, aparece como una manita. Si ustedes ven, me posiciono acá en la palabra Excel Básico y ya no aparece nada, sino que lo que aparece en este caso es mi puntero. Y entonces, cuando yo ingreso a conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel, que sería nuestra primera semana, van a encontrar, déjenme por favor que activen, van a encontrar en este caso lo que sería esta información. Puedo explicarles acá cada uno de los pasos, pero lo que deseo con la explicación que voy a dar es que usted pueda ingresar y poder interactuar tanto en los videos, en las evaluaciones cortas y en la parte de la teoría o aprendizaje que nos da el aula virtual. Inicio acá, miren, cuando usted le da un clic a lo que corresponde a la primera información que se encuentra en el aula virtual, que es lo que nosotros queremos. Queremos que usted pueda leer la información que se encuentra acá. Pero no solamente es que usted desplace hacia abajo, sino que por favor pueda tener un tiempo para poder ir leyendo la información que se encuentra acá. Si yo continúo acá, miren, siempre van a encontrar un video de la parte teórica que ustedes acaban de ver. El docente explica acá paso a paso cómo poder trabajar este proceso que les acaban de explicar en la parte de la teoría. Y además de eso, miren, si yo voy hacia abajo, voy a encontrar las plantillas de actividades. Quiere decir que, vean nuevamente, existe un enlace. Al darle un clic, le va a aparecer para que usted pueda descargarlo en su computadora. Y así usted, además de ver el video, pueda también ir realizando la actividad en conjunto con el docente. Además de esto, al final van a encontrar lo que sería información en el cual, miren, vamos nuevamente a leer la parte de la teoría, volvemos a visualizar lo que sería el video y al final, miren, de los dos temas que se encuentran acá, van a encontrar un pequeño laboratorio, el cual contiene, en este caso, 4 preguntas. ¿Qué es lo que queremos acá? Que usted se autoevalúe. ¿Qué significa una autoevaluación? Que usted, sin ir hacia atrás, pueda realizar la evaluación y al final saber cuánto usted ha aprendido de lo que ha leído. No es lo mismo leer que comprender. Yo necesito que usted me comprenda la parte de la teoría para que pueda sacar 10 en esta evaluación. Sé y conozco que en el aula virtual le va a entregar lo que sería su nota. Por ejemplo, usted de las 4 preguntas que se encuentran acá solo tuvo 2 buenas. Puede, en este caso, revisar en qué falló y cuál es la pregunta correcta. Y tiene nuevamente la opción de volverlo nuevamente a revisar. Entonces, por eso se llama autoevaluación, porque usted lo puede hacer las veces que usted quiera. Y así sucesivamente vamos a ir por cada uno de los iconos que se encuentran en el aula virtual para que pueda ir trabajando. ¿Cuál va a ser su ritmo de trabajo? Como usted quiera. Si usted en un día quiere ver toda la información que se encuentra acá, perfecto. Las secciones no están limitadas. Usted desde el momento que entra al aula virtual puede observar todas las 4 secciones activas y puede revisarlas. Pero nuevamente vuelvo a decir, si usted me va a revisar la sección número 1, que no sea solamente para ingresar e irle dando clic a cada uno de los iconos, sino que sea porque usted tiene el tiempo para poder leer y poder ir realizando las actividades que se encuentran en el aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto que acabo de explicar. Recuérdese que puede levantar su mano o puede activar su micrófono. Con gusto lo escucho. Yo tenía una pregunta. Sí, dígame. Bueno, estamos en el nivel básico. Si aprobamos el curso y todo, tendríamos la posibilidad de llegar hasta el nivel avanzado de Excel. Así es, May. De tener como una secuencia. Exacto. Usted va a llegar a tener una secuencia del nivel básico hasta llegar al nivel avanzado. Así es. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Veo que solamente 4 personas tienen activada su cámara. Ha llegado el momento, miren, que quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Saben que estamos en la virtualidad y quiere decir que nos encontramos tal vez desde nuestra casa. Algunos pueden estar desde su trabajo, pero es importante para mí poderlos conocer a cada uno de ustedes y saber cuáles son las expectativas que ustedes tienen sobre este curso. Entonces, voy a tomar en este caso 5 minutos para que cada uno de ustedes se pueda presentar y poderlos conocer. Si pueden activar su cámara, sería excelente, por favor. Ajá, ¿quién inicia? Yo. Muy bien, Lady. Dígame. Buenas noches a todos. Noches. Mi nombre es Lady Lozano y bueno, una expectativa que yo tengo para tomar este curso de Excel básico es que me cuesta bastante el Excel y pues quiero aprender todo lo posible para poderlo practicar y poderlo emplear en mi trabajo, ¿verdad? Es que si bien es cierto no uso siempre el programa, pero ya cuando a veces nos toca trabajar nos sentimos a veces ahí que ya no avanzamos. Así es que espero aprender de usted, ingeniera, y también de los compañeros. Gracias. Un gusto, gracias. Ajá. ¿Quién más? Ajá, dígame, Georgina. Buenas noches a todos. Mi nombre es Georgina Ríos. Mis expectativas para este curso es aprender lo más que pueda de Excel. Ya uso el programa, pero como decía la compañera, a veces hay muchas funciones que no se conocen y hace que uno no sea eficiente en el trabajo. Entonces, ese es el objetivo, ser más eficiente en la utilización de Excel y cumplir mejor con las metas o tareas que se nos asignan. Gracias, un gusto. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Cristina Pérez de Rivera y pues una de las expectativas con las que estoy en este curso básico es que prácticamente lo necesito mucho en mis labores cotidianas. Prácticamente lo que hago, lo hago de forma empírica, ¿verdad? Y para mí es muy importante poder aprender y espero pues lograr el máximo del tiempo que pueda o que tenga para poder verdaderamente ponerlo en práctica más que todo, ¿verdad? Gracias, un gusto. Gracias. Ajá, Miriam. Active su micrófono, por favor, Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Miriam. Mis expectativas con este curso, pues, ya que Excel es una herramienta básica y esencial para la mayoría de trabajos hoy en día. La ocupo muy poco, pero incluso saber lo básico, siento que me va a ayudar muchísimo, puede ser que en el futuro. Así que esas son mis expectativas. Gracias, un gusto, Miriam. Gabriela. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Calina. Mi expectativa es seguir aprendiendo un poco más sobre lo que es Excel y seguirlo poniendo en práctica. Gracias, un gusto, Gabriela. Claudia. Buenas noches, mi nombre es Claudia Di Salva y pues bueno, pues uno de mis objetivos es poder aprender, ya que bueno, a diario trabajo con Excel, pero tal vez no, la idea es aprender un poco más y pues ponerlo en práctica en el trabajo. Gracias, un gusto, Claudia. Santo. Buenas noches. No se le escucha, Santos. Buenas noches. Buenas noches, sí. Mi nombre es Santos Cruz. Mi expectativa es mejorar un poco más, ya que lo que he aprendido, como dice, se aprende viendo a otras personas. Entonces es poco ir mejorando y aprender correctamente los conceptos, como debe ser del programa, ya que tiene muchas bondades. Gracias, un gusto, Santos. Carmen. Buenas noches a todos. Buenas noches. La verdad que quiero familiarizarme con todos los aspectos que tienen las herramientas de Excel para que me facilite el trabajo cotidiano que realizo. Muchas gracias. Un gusto, Carmen. Jessica. Buenas noches a todos. Bueno, mis expectativas acerca de aprender este curso es reforzar los conocimientos ya obtenidos y obtener nuevos. Un gusto, Jessica. Flor, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí conocerlos a todos y gracias, maestra, por su amabilidad. Mis expectativas son mejorar mucho el manejo del programa porque la verdad estoy muy atrasada, muy mal, me cuesta bastante, así que creo que es muy necesario para en estos días especialmente que todo se hace de manera virtual, así es que esa es mi expectativa, mejorar mucho y aprender con su ayuda, claro. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Ajá, ¿quién más? Gracias, gracias Josué. Josué Castellanos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que espero, ¿verdad?, de este curso es aprender todo lo que pueda. Sé que Excel es una herramienta muy fundamental para llevar nuestras actividades diarias y nuestros trabajos, ¿verdad? Así que tengo muy buena actitud para ponerle atención, aprender y poder practicarlo, ¿verdad?, en el aula virtual. Gracias. Gracias, gracias, Josué. Dígame, Samuel. Samuel. Hola, hola, yo no me había presentado. Sí, un gusto. Hola, hola, mi nombre es Samuel Martínez. Espero aprender un montón de todo lo que es este curso, ya que es una buena herramienta, ¿verdad?, para la mayoría de que lo ocupamos en el día a día, en el trabajo, y espero aprender junto con todos. Muchas gracias. Gracias, un gusto, Samuel. Isabel. Hola, buenas noches. Pues una de mis expectativas es realmente agarrarlo de fondo el programa, porque como usted mencionó, ¿verdad?, uno aprende empíricamente en el camino y eso es lo que desarrolla en el trabajo, pero ahí, como decía el compañero, tiene bastantes bondades el programa que uno a veces las desconoce, y sí, es una herramienta que ocupamos día a día realmente en el trabajo. Y por eso estoy decidida a recibir el curso, ¿verdad?, para poder mejorar y ser mucho más funcional. Gracias, un gusto. Gracias a cada uno de ustedes que se presentó. Creo que hace falta algunos que tampoco no han activado su cámara. Miren, quiero decirles que soy una persona que me gusta poderles explicar, llevarlos a la vida laboral, porque de eso se trata, que ustedes no solamente aprendan por medio de ejemplos cortos, sino que también los aprendan a utilizar ya en lo que corresponde a nuestra vida laboral. Saben, yo ahorita veo que hay 23 participantes y espero que esos 23 participantes sigan acá siempre, todos los días que tengamos clase. Recuérdense que es una hora. Y de mi parte, miren, en verdad que quiero felicitarlos el doble, porque esta hora ya es para que ustedes estén descansando con su familia, pero han tomado a bien estar a esta hora en clase. Entonces, para mí, doble felicitaciones para ustedes, porque eso es de aplaudir, que ustedes tienen esas ganas de aprender. Y al final, la recompensa se la van a llevar ustedes, porque, como decían cada uno de ustedes, he aprendido empíricamente, pero ¿qué pasa? Que no hay ningún diploma que me respalde que yo puedo. No tengo los conocimientos, pero no hay algo que me respalde que diga que yo puedo trabajar Excel. Entonces, cuando usted finalice este curso, se va a obtener un diploma. Y como dicen, los aplausos son suyos desde este momento, porque usted está haciendo un doble esfuerzo en conectarse y aprender. Dígame, Yulisa. Yulisa. No se le escucha, Yulisa. Hola. Yulisa, creo que no se le escucha. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Nuevamente quiero presentarles acá la información que traigo para este día. Como siempre, miren, voy a estar presentando mi agenda, donde vamos a presentar siempre el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y, por favor, así como cada uno de ustedes quiere aprender, yo necesito saber que lo que ha quedado o lo que voy explicando ha quedado claro. ¿Y cuál va a ser la manera en la cual usted lo va a hacer? Por medio de ejercicio. Excel no se trata que usted me vea mis videos y solamente lo vea y diga si puedo hacerlo. Excel se trata que usted, además de comprender, entender, pueda practicarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a trabajar? Cada semana en el transcurso de la semana les voy a estar subiendo un libro de Excel al grupo de WhatsApp, en el cual va a ir mi cuenta de correo electrónico y ustedes van a poder revisar los ejercicios que les voy dando. Y usted debe de enviármelo nuevamente, ya resuelto, para podérselo revisar. Quiero también decirles que los ejercicios que les coloque no es obligación que usted lo haga. Pero para mí sería un gusto poder ver cómo usted va aprendiendo de lo que yo le voy enseñando de Excel. En este momento, miren, lo vamos a aprender de una forma bastante básica, pero voy a ir punto por punto, que es lo que debería de saber una persona que conoce de Excel. Lo aprendieron empíricamente, lo aprendieron por medio de videos, lo aprendieron por medio de un compañero que les explicó, pero tal vez no lo aprendieron de la forma técnica que quiero mostrárselos. Excel no es solamente que yo abra el libro, vea una hoja y empiece a trabajar en ella. En Excel yo debo saber colocar nombres, colocar etiquetas, poder cuadricular y poder realizar formatos de diferentes formas. Muchas veces cuando nosotros aprendemos Excel empíricamente, aprendemos solamente a cuadricular y colocar texto. Yo quiero enseñarles de las diferentes formas en las cuales ustedes pueden trabajar Excel. Muy bien, miren, como objetivo general de todo el módulo, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de texto en Excel. Para nuestra sesión número 1, el objetivo general de sesión es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Quiero decirles que Excel no solamente se trata que usted pueda trabajar en él, sino que conozca la parte de la teoría. ¿Usted quiere saber Excel? Dos cosas. Uno, que aprenda la lógica de Excel y que sepa qué significa cada una de las secciones que vamos realizando. Si yo conozco la teoría, y es a lo que nos manda primero, entonces voy a hacerlo de una forma más práctica y más rápida en el uso de Excel. Entonces, fíjense acá, miren, en la parte de introducción que quiero mencionarles, dice que en la actualidad, el manejo de la computadora para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con ese objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos. Para poder obtener de la mejor manera el trabajar de Excel, usted debe de conocer perfectamente la parte de la teoría, que es lo que conforma todo el esqueleto de lo que nosotros vamos a trabajar para poder obtener de una mejor forma y que de ahora en adelante usted ya no diga, este voladito, ahí mira, ahí de donde está lo amarillo, ¿verdad? Sino que usted sepa reconocer que tenemos comandos, que tenemos indicadores de diálogos, que tenemos grupos, que tenemos, en este caso, cintas de opciones, y poderlas trabajar de diferentes formas. Fíjense qué dice la teoría. Dice que Excel es un programa integrado por Microsoft Office en la versión que usted lo tenga, 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365, que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Hablando un poco de los conceptos básicos, dice que Excel le llama libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Cuando el programa es iniciado, automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Esto puede comprobarse en la barra de título del programa. Si ustedes ven, acá en mi diapositiva he indicado con una imagen que cuando nosotros abrimos por primera vez nuestro libro, nos aparece como libro 1, en este caso guión y el nombre del programa al que hace referencia. Si por ejemplo, miren, yo estuviera trabajando con Word, dijera documento 1 guión Word. Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, con PowerPoint, entonces dijera, en este caso, lo que sería presentación 1-PowerPoint. Cada uno de los programas que conforma a Microsoft Office se le denomina siempre en lo que es la barra de título el nombre o hace referencia al nombre del programa. Dice que este libro contiene, en este caso para nuestras versiones, y es por eso que lo dejo acá, miren, para que no se me olvide explicarles, cuando nosotros trabajamos con versiones de 2010 hacia atrás, nosotros teníamos 3 hojas de cálculo que automáticamente aparecían cuando nosotros abríamos nuestro libro. Pero quiero aclarar que desde la versión 2013 para acá, automáticamente solamente se abre una hoja de cálculo, que es la que nosotros podemos aumentar o en este caso crear todas las hojas que nosotros queremos. Dice que de manera predeterminada, sin embargo, podrá aumentarse o disminuirse según sea necesario. Los libros de trabajo, y es importante y por eso se los coloqué acá en negrita, tienen una extensión. ¿Por qué? Porque nosotros o para nosotros como usuarios de Excel reconocemos mejor un nombre. Pero para nuestro ordenador, que es nuestra computadora, él lo reconoce por medio de una extensión. Entonces, cuando yo mando a llamar desde mi computadora a Excel, él sabe que estoy llamando a la extensión .xlsx. Si, por ejemplo, yo mando a llamar y texteo Word, entonces yo, mi ordenador está mandando a llamar la extensión .doc. Pero para nosotros como usuario se nos hace más fácil interpretarlo con el nombre que por una extensión. Más adelante les voy a explicar todos los tipos de extensiones que Excel tiene en los cuales podemos trabajar. Pero la extensión con la que nosotros abrimos automáticamente es .xlsx. Esto nos permite, o en este caso la computadora, diferenciarlo de los demás archivos. Dice también que una hoja de cálculo tiene 1.048.576 filas y 16.384 columnas. ¿Cómo podemos visualizar eso? Quiero irme desde este momento ya para lo que corresponde a mi libro de Excel y poderles explicar de una mejor manera lo que les acabo de explicar. Fíjense acá, miren. Nosotros, esto sería cuando nosotros abrimos nuestro libro. Quiero decirles que mi libro ya está guardado. Y si ustedes visualizan acá, yo le coloqué libro de Excel, sesión 1-Excel. Voy a dejar de compartir y quiero hacer esta acción para que ustedes puedan ver. Voy a compartir mi pantalla completa. Muy bien. Si, por ejemplo, miren, yo quisiera abrir un nuevo libro, yo voy a darle acá, yo clic derecho, le voy a dar libro de Excel y quiero que vean que automáticamente teniendo un nuevo libro, me aparece en la barra de título, libro 1-Excel. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero nuevamente abrir un nuevo libro, yo lo puedo hacer de 2 formas diferentes. Uno es por medio de mi barra de acceso rápido y otro sería por medio de archivo en la opción de nuevo. Quiero que se den cuenta que si yo, por ejemplo, miren, voy a cerrar acá este libro y nuevamente voy a cerrar mi libro de Excel. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Que voy a abrir nuevamente Excel acá. ¿Se están dando cuenta de esta pantalla que me está apareciendo en este momento cuando abro un libro desde cero? O sea que no tenía un libro abierto antes. ¿Se están dando cuenta de esta pantalla que tengo acá? Sí. Muy bien. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes saben cómo desactivar esa pantalla cuando yo no la quiero tener en vista cuando abro mi libro? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Ajá. Creo que no. Muy bien, entonces les explico. Miren, quiero mencionarles que desde la versión 2013 nos aparece ya lo que sería una pantalla llamada de inicio. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos usuarios que no les gusta esa pantalla. Ellos quieren irse a la versión 2010, donde nos aparecía automáticamente el libro abierto. Pero Excel nos ha dejado una forma en la cual nosotros podemos quitar. Nuevamente, miren, voy a cerrar, voy a abrir nuevamente el libro de Excel y se está visualizando esta pantalla. ¿Qué hago para que no se visualice? Me vengo para mi barra de acceso rápido, me voy a venir acá al indicador que me aparece, y voy a darle la opción de más comando. Cuando me aparece esta ventana que ustedes están visualizando, me voy a ir a la opción de general y acá al final en opciones de inicio le voy a decir que no quiero que se muestre mi pantalla de inicio. ¿Cómo va a suceder eso? Quitando el chequecito. Cuando dé a aceptar, voy a cerrar mi libro. Nuevamente voy a abrir un nuevo libro y quiero que se den cuenta que automáticamente me abre a lo que sería mi hoja de cálculo. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Bien. Gracias. Recuérdense que pueden también contestarme por medio del chat. Muy bien, miren, ¿qué hago para nuevamente volverlo a activar? Me voy nuevamente acá a mi barra de acceso rápido. Me voy a ir a la opción de más comando. Nuevamente general. Vuelvo a activar mi pantalla y doy a aceptar. Si yo cierro y nuevamente vuelvo a abrir mi libro de Excel, quiero que se den cuenta que nuevamente vuelvo a tener mi pantalla de bienvenida. ¿Por qué aparece una pantalla de bienvenida? Porque para Excel es importante que todos los libros que recientemente usted ha abierto en esta computadora pueda tenerlos a la mano para volverlos a abrir. Cuando no se va a abrir, cuando se hayan eliminado o haya sido por medio de una USB o un dispositivo, en este caso de almacenamiento, extraíble, que usted lo haya visualizado y que ya no lo tenga en su computadora activo. Desde esa acción ya no se va a poder abrir. Pero de lo contrario, me muestra un libro en blanco y vean que Excel tiene diferentes plantillas. Más adelante les voy a enseñar la diferencia de extensión de plantilla con plantillas de Excel, que son dos cosas muy diferentes en él. Entonces acá, miren, quiero mostrarles las formas en las cuales podemos interactuar y lo voy a iniciar con lo que sería mi área de trabajo. Mi área de trabajo está conformada por 16,384 columnas y 1,016,384 filas. Quiero saber si eso es verdad. Mis filas, en este caso, son valores numéricos. Y mis columnas, en este caso, miren, son letras. Si yo, por ejemplo, quiero irme a la última fila para saber lo que dice la teoría, que yo tengo 1,048,516 filas, me voy. Control y flecha cursora hacia abajo y aquí tengo las 1,048,576 filas. Si yo quiero nuevamente regresarme, presiono control y nuevamente tecla de cursora hacia arriba. Si yo me quiero ir a la última fila, perdón, a la última columna que representa la combinación XFD, yo tengo que presionar Control y flecha de cursora hacia la derecha. Y si ustedes pueden visualizar con nuestras teclas de función que sirven mucho en Excel y es algo que les voy a enseñar y también les voy a colocar en el grupo de WhatsApp documentos para que ustedes vayan aprendiendo las diferentes combinaciones. Tal vez no soy experta en saber todas las combinaciones, pero sí he tratado hasta hoy en día que conozco de Excel de aprenderme las que más se utilizan en él. Y es por eso que yo se las voy a ir enseñando en cada una de las clases para que ustedes vean cómo nos facilita el no estar utilizando en un momento nuestro mouse y concentrarnos en las acciones que hace nuestras combinaciones de teclas. Si ustedes ven, fácilmente me voy a dirigir para la primera columna y para la primera fila, siempre manteniendo Control presionado y mis teclas de cursora, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o en este caso hacia la derecha. Nuevamente hago la acción para que la puedan visualizar y que vean que entre más ustedes practiquen esta acción, van a poder en este caso interactuar con su hoja completa, tanto en columnas como en filas. ¿Queda claro esta interacción que acabo de mostrarles? Sí. Muy bien. Fíjense ahora, miren, cuando nosotros, gracias Miriam, cuando nosotros trabajamos lo que corresponde una hoja de cálculo, quiero mencionarles que nuestras hojas de cálculo nosotros podemos activar todas las que queramos, pero tiene algo Excel, que Excel, él reconoce o sincroniza en valor numérico las hojas que nosotros vamos sacando. Quiero enseñarles acá y solo déjenme subir esta pantalla para que pueda observarme. Fíjense acá, miren, yo tengo acá lo que decía la teoría desde la versión 2013 para acá, cuando yo abro mi libro de Excel, automáticamente aparece una hoja. Pero ¿qué acciones debo de hacer para que yo pueda ir interactuando con las hojas? O sea, irlas sacando. Les voy a enseñar tres formas para poderlo hacer. Primera forma, si yo le doy clic derecho sobre la hoja y me voy a este cuadro interactivo que me aparece a la opción de insertar, vean que en esta ventana automáticamente está seleccionado hoja de cálculo. La única acción que voy a hacer acá es darle a aceptar. Esa es una forma. Otra forma es con mi combinación de teclas o con mi tecla, que es la que me ayuda a hacerlo por medio de tecleo. Nosotros tenemos en nuestro teclado, en la parte superior, nuestro teclado desde F1 hasta F12. A eso, en este caso, se le llaman teclas de función. Si yo presiono en este momento F4, quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, me está sacando hojas. F4 es una tecla de función que nos ayuda para muchas acciones. Solo que usted debe de saber en qué momento debe de activarse para cada acción. En este momento yo la estoy utilizando, vean por favor, para sacar más hojas. Entonces, les he enseñado una forma en la cual yo doy clic derecho, insertar y doy clic en aceptar para sacar una nueva hoja, o en este caso lo hago con F4. Miren, ahí sigo sacando más hojas. Pero una tercera forma, que es la que dejé ahorita de último y que sé que para los que ya han trabajado Excel reconocen, es por medio de nuestro botón de más. Cuando el botón de más no nos va a funcionar, cuando tengamos bloqueado nuestro libro. De lo contrario, este botón es el que más se utiliza para poder sacar hojas. Voy a eliminar estas hojas para que ustedes vean que para poder hacer la acción del botón. Solo déjenme acá hacerlo. Muy bien, tengo nuevamente hoja 1. Recuérdense que lo que les mencionaba y decía la teoría. La sincronización del valor numérico que él lleva, valga la redundancia, lo va a llevar hasta que mi libro no lo cierre. Entonces, acá no me va a aparecer hoja 2, sino que me va a aparecer el número de hojas que yo he sacado. Acá nadie me puede venir a decir que va a sacar por primera vez la hoja número 2. El número de hojas que represente acá es el número de hojas que usted ha sacado. Las haya eliminado o las tenga acá. ¿Cuándo va a realizar un cambio de valor numérico? Cuando usted aprenda a poderle colocar un nombre. Saben que cuando trabajamos en Excel, no solamente es de trabajar la parte. Sé que es importante trabajar en Excel, crear una tabla, pero también es importante iniciar colocándole un nombre a la hoja que represente la información que nosotros tenemos acá. No solamente es de sacar la hoja y empezar a trabajar. Esos no son los pasos que debería de seguir. Los pasos que debe de seguir es sacar hoja, nombrarla, etiquetarla con el color de su preferencia y ahora sí empezar a trabajar ya en nuestra área de trabajo. Entonces, vean acá, miren, nuevamente me sigue llevando lo que sería un orden y esas serían las tres formas en las cuales podemos utilizar la acción de sacar hoja de Excel. Clic derecho. En este caso, nueva hoja, aceptar, F4 o el botón más. ¿Alguien de ustedes no sabía algunos de los que les acabo de explicar acá? ¿O alguien ya los conocía todos? Dígame, Isabel. Yo F4 lo estaba utilizando para fijar una celda, pero ahorita que la estaba siguiendo, le doy F4, pero no me abre otra hoja, me abre otro libro. Te abre otro libro. Muy bien, le explico acá. Solo déjenme, por favor, quiero pasarme a mi libro. Permítanme. Aquí es. Perdón, voy a abrir mi libro para tenerlo ya acá. Voy. Le voy a dar la respuesta de lo que me acaba de decir. Les comentaba que F4 es una tecla de función que para Excel sirve para muchas cosas. Y según como usted la utilice, así ella va a realizar en este caso la acción. Entonces, si por ejemplo, miren, yo presiono lo que sería Control y F4, me está diciendo que si yo quiero cerrar en este caso mi libro. Pero si yo presiono en este momento F4, miren, en este momento lo estoy haciendo, ya no me aparecen más hojas. ¿Por qué? Porque F4 va a funcionar, porque recuérdense que les acabo de repetir que F4 tiene muchas acciones dentro de Excel. Me sirve para cerrar, me sirve para crear dentro de una celda, en este caso, lo que sería operaciones. Y entonces, para que esta acción funcione, yo tengo que darle clic derecho, insertar hoja. Y cuando él ya me reconoce esta acción, F4 funciona para abrir hoja. Si ustedes están realizando ahorita esta acción, háganlo por favor. Y van a ver que les van a aparecer. Ya, Inge, ya se puede. Muy bien. Muy bien, Josué. Espero entonces que haya sido de bien poder aprender estas formas de poderlo hacer. Y si ustedes ven, todo depende de los trucos de Excel. Me gustaría que a veces nosotros pasamos mucho tiempo en redes sociales y a veces las redes sociales sirven para motivarnos o hacer cosas buenas y también nos ayuda a poder aprender. Saben que hoy en día se ha puesto muy de moda, bueno, yo que sigo en este caso TikTok, muy de moda todas las funciones que tiene Excel y hacerlas de diferentes formas. Es ahí donde nosotros vamos aprendiendo. Quiero mencionarles algo desde ya. No solamente porque nosotros, por ejemplo, en mi caso que doy clases, soy experta en Excel, no. En Excel todos los días aprendemos algo nuevo. Y todos somos aprendices de Excel, porque siempre hay algo nuevo que vamos a seguir, en este caso, aprendiendo y realizando. Saben, hace poco acabo de tener un curso de tablas dinámicas y, entre comillas, creería que sabía todo de tablas dinámicas. Pero de todo el curso aprendí dos cosas nuevas que en mi vida laboral me sigue ayudando a poder hacer la forma más rápida. Por eso igual quiero invitarlos a ustedes de que acá, a pesar de que yo les estoy influyendo y enseñando, también sigamos conociendo. Y es por eso que les voy a el día de mañana colocar un documento que tengo de las diferentes formas de poder activar y realizar esta acción. Díganme, Samuel. Hola, buenas noches. Fíjense que cuando en el primer que dijo que para desactivar la pantalla de inicio, ajá, entonces yo por tratar de seguirla rápido le di en la última opción y se me desactivó la barra, la de arriba. ¿Cómo puedo hacer para volverla a activar? Se le desactivó, permítame. Acá lo único que tenemos indicarme de Microsoft Excel y tenemos mostrar la pantalla de inicio. Acá no, fue donde le dio clic. Es que no le di para meterme ahí, sino que en la ahí en la flechita para abrirle las opciones. Ajá. Uh-huh. Creo que le di mostrar debajo. De ya, sí. Bueno, entonces, esta es la barra de acceso rápido. Nuestra barra de acceso rápido, y ahorita se los iba a mencionar, nosotros podemos colocarla abajo de la cinta de opciones o podemos mostrarla encima de la cinta de opciones. Entonces, para poder realizar esta acción, cuando nosotros le damos mostrar debajo de la cinta de opciones, aparece en este caso así como ustedes lo están visualizando. Pero, si ustedes ven, cambia la acción en el texto porque ahora me dice mostrar encima. Entonces quiere decir que al darle un clic acá, nuevamente vuelve a posicionarse en la parte de arriba. Acá es como ustedes lo quieran trabajar. Si ustedes quieren colocar la barra de acceso rápido encima de la cinta de opciones o quieren colocarlo en este caso debajo de la cinta de opciones. No sé si queda claro. Sí, ya solo que no sabía cómo volverla a dejar otra vez ahí arriba. Muy bien. Gracias. Con gusto. Muy bien, miren. Voy a seguir interactuando acá y vamos a seguir con teclas de función. Quiero que se den cuenta acá, miren, nosotros tenemos nuestra cinta de opciones. Todo esto que les estoy señalizando con mi puntero se le llama cinta de opciones. Nuestra cinta de opciones tiene tres formas diferentes de poderla no mostrar. En este caso, a esta acción se le llama minimizando cinta de opciones. Entonces, primer forma para poder minimizar nuestra cinta de opciones es que a cualquiera de las pestañas que se encuentran acá, tanto pestaña de inicio, pestaña de insertar, yo debo de darle doble clic. Y al darle doble clic, y en este caso doble clic izquierdo, me minimiza mi cinta de opciones. Esa es una forma. Si yo quiero nuevamente maximizarle, yo nuevamente vuelvo a darle doble clic. Y vean que nuevamente se vuelva a posicionar. Esa es una forma. Segunda forma es con mi tecla de función, que igualmente voy a ir incorporando las teclas de función que necesito que se vayan aprendiendo. Es, si yo presiono Control F1, quiero que visualicen en pantalla que se acaba de minimizar. Vean, por favor, que no lo he hecho con mouse porque acá se encuentra mi mouse. Si vuelvo a presionar Control F1, se vuelve nuevamente a maximizar. Entonces, esa sería la segunda forma que podemos realizar. Y la tercera forma es, y yéndome a mi barra de título, al final, ustedes ya conocen que dentro de una ventana, yo tengo cerrar, minimizar o maximizar tamaño, minimizar, y en este caso tengo un botón adicional, que es el que se llama opciones de cinta de opciones. Cuando yo doy un clic acá, me muestra tres opciones que puedo trabajar. La primera, mostrar pestañas y comandos, que es la acción que tengo en este momento. Segunda, solo mostrar en este caso las pestañas. Y tercer forma es ocultar completamente. Quiero que se den cuenta que en esta acción que nos aparece desde la versión 2013, yo coloco mi puntero en la parte, en este caso superior, y no sé si alcanzan a ver que aparece una franja verde. Eso me está indicando que es ahí donde debo de darle un clic para que aparezca momentáneamente, no así aparece la barra de fórmula, porque le estoy indicando que solamente me muestre la cinta de opciones. Quiero que se fijen que al darle un clic dentro de cualquier celda, nuevamente se vuelve a desactivar y nuevamente se puede mostrar tanto mi barra de fórmula como mi cuadro de nombre. Para poder desactivar esta acción, yo lo puedo hacer, miren, desde el botón que me aparece acá y nuevamente decirle que me muestre pestañas y comandos. Además de esto, yo puedo darle doble clic minimizando mi cinta de opciones y puedo darle con control F1 para poderlos maximizar. O sea que podemos crear una combinación para obtener lo que sería nuestro resultado. Además de eso, miren, debajo de mi cinta de opciones hay dos nombres que quiero que los recuerden siempre. El primero, cuadro de nombre, y el segundo, barra de fórmula. Mi barra de fórmula es la que me va a ayudar y es la clase que viene el día de mañana para que podamos saber si dentro de las celdas hay valores o hay fórmulas o funciones. Nosotros siempre dentro de una celda vamos a tener la operación realizada, pero mi barra de fórmulas siempre me va a mostrar y me va a indicar cuál es la acción que he trabajado para obtener mi resultado. También quiero indicarles que dentro o abajo de mi barra de títulos se encuentran pestañas. Desde la versión 2016 para acá, Excel o Microsoft Excel dice que se le debe de nombrar pestañas. Anteriormente tenían el nombre de fichas, pero ahora dicen que para Excel deben de nombrarse como pestañas. Pestaña de inicio, pestaña insertar, pestaña diseño de página, pestaña de fórmula. Dentro de cada uno de mis pestañas se encuentran grupos. En este caso ya les mostré la cinta de opciones y se encuentran grupos. Grupo de portapapeles, grupo de fuentes, grupo de alineación y así vamos nombrando cada uno de ellos. Dentro de nuestros grupos se encuentran comandos. Por ejemplo, en el grupo de portapapeles tenemos el comando pegar, comando copiar, comando, en este caso, cortar, copiar y en este caso copiar formato. Dentro del grupo de fuentes tenemos negrita, cursiva, subrayar, en este caso fuente, tenemos tamaño, tenemos color de relleno y tenemos color de fuente. Y además de lo que serían nuestros grupos, nuestros comandos, tenemos indicadores de diálogo. Por ejemplo, tenemos el indicador de diálogos del grupo de portapapeles, indicador de diálogos del grupo de fuentes, en el cual dentro de estos grupos, al darle un clic, nos abre una ventana. Y en esta ventana tenemos más opciones para trabajar. En este módulo, sé que la mayoría conoce cómo trabajar cada uno de los comandos, pero yo quiero mostrarles cómo trabajar por medio de indicadores de diálogo y que para mí se me facilita mejor trabajar las opciones, porque si ustedes ven, dentro de esta ventana yo tengo diferentes pestañas que puedo trabajar dentro de ellas. Por ejemplo, vamos a estar trabajando con el grupo de números, vamos a estar trabajando con el de alineación, con el de fuentes, con el de bordes. Y vean que los bordes que me aparecen acá con los colores que ustedes visualizan no es igual al que trabaje con un borde del comando que se encuentra acá. Porque lo único que me hace es mostrarme cuál es la indicación de acción que quiero. Pero no así me indica si quiero colocarle un tipo de borde diferente o en este caso colocarle un tipo de borde con otro color, que es lo que yo necesito que ustedes puedan ir aprendiendo con cada una de las acciones que vamos a ir haciendo. Además de esto, miren, para finalizar, quiero indicarles que debajo de nuestra cinta de opciones siempre se va a encontrar la barra de fórmulas. Pero esto es algo que no quiero que se les olvide. Muchas veces nuestros compañeros deciden quitarnos que nos demuestre la barra de fórmulas. Y a veces nosotros andamos buscando cómo poder que se muestre nuevamente. Y quiero indicarles que si yo me voy para la pestaña de vistas y el grupo mostrar, yo tengo acá la acción para quitar el chequecito y que no se muestre. Mira, puedo minimizar y en este caso no se va a mostrar mi barra de fórmula. Puedo maximizar mi cinta de opciones y no se muestra. Si yo nuevamente me voy para vista y nuevamente le vuelvo a dar barra de fórmula, se vuelve nuevamente a mostrar. También quiero indicarles que mi barra de fórmula se puede contraer o se puede hacer en este caso más grande. Las acciones las podemos hacer de dos formas diferentes. Una es dándole un clic sobre la pestaña que me aparece acá y otra es volviendo bidireccional lo que sería mi puntero y manteniendo clic izquierdo presionado, vean que yo puedo ampliar. Además de eso, puedo mantener siempre clic izquierdo presionado y puedo, en este caso, disminuir. Vamos a seguir aprendiendo más de Excel. Mañana quiero enseñarles la forma de trabajar celdas no adyacentes, que es una palabra que quiero que reconozcan y que vean que desde Excel básico que vamos a ver ahorita hasta Excel avanzado siempre van a oír esa palabra, celdas no adyacentes. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. No sé si hay alguna pregunta de lo que les acabo de enseñar, si no con gusto la contesto. Profe, solo una pregunta. Dígame, Saúl. Cuando hizo lo de la función de F4, dijo porque había hecho una acción previa que era insertar hoja. Una función de F1, no es necesario haber hecho una acción antes. Sí, les dije que tienen que presionar la tecla control, mantener control presionado y F1 una vez la acción para que pueda minimizarse la cinta de opciones. Pero no la tuvo que haber hecho de otra forma, así como el doble clic. No, ahora ya no. Ahora presiono control F1, control F1. Solo que usted se encuentre con una laptop o con un teclado, en este caso, que contenga la tecla Fn, entonces ahí sí debe de presionar control Fn, F1 para que realice la acción. Si usted tiene una laptop, debe de presionar control, mantener presionado también Fn, y F1 para que realice la acción. De lo contrario, control F1, que usted abra el libro y realice la acción, no hay problema. Siempre lo va a realizar. No sé si queda claro. Samuel. Yo tenía otra pregunta. No sé el otro compañero. Sí, sí. Perdón. Dígame, dígame. Que dijo que las clases iban a estar en YouTube por si algún otro día nos pudiéramos verlas de nuevo. Entonces, ¿dónde las van a subir? Sí, quiero explicarle que a ustedes les llegó un correo, tanto para el enlace, en este caso de Zoom, y también les tuvo que haber llegado un enlace, que es el que los lleva a todas las clases síncronas que vamos a empezar a tener. Es donde dice lista de reproducción. Exacto. Ahí usted le va a dar un clic y en este momento ahorita yo la voy a colocar. Dentro de una media hora ya la van a tener ustedes ahí ya colocada para que la puedan ver las veces que ustedes quieran. Y así sucesivamente todos los días se va a estar subiendo la clase para que la puedan ver las veces que ustedes quieran. Dígame, Wendy. Buenas noches, maestra. Tengo una consulta. Yo no logré entender porque me entró una llamada y tenía que contestar urgentemente, pero cuando usted explicó de que iba a estar enviando tareas para que nosotros las realizáramos y que no, como que no eran parte del libro virtual que tenemos, pero que siempre usted las iba a estar chequeando. ¿Esas tareas dónde las va a estar enviando? Sí, les comentaba que de mi parte, para saber que ustedes lo que les voy enseñando lo van aprendiendo, yo les voy a estar colocando en el grupo de WhatsApp, que es donde tenemos interacción, lo que sería el libro que me van a entregar. Pero también quiero mencionarle que no es obligatorio. Si usted no quiere hacerlo, no hay ningún problema. Pero para mí sería de mucha ayuda saber que usted está aprendiendo lo que le estoy enseñando. Muchas gracias, claro que sí, me parece muy buen aporte de su parte, que nos brinde más material para nosotros hacer mayor práctica y poder tener mayor conocimiento. Muchas gracias. Así es, con gusto, Wendy. No sé si hay alguna otra consulta. No, muy bien. Entonces, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche, hasta mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.